Bueno, pues aquí estoy otra vez con un pequeño gameplay a este Splatterhouse 3. Y bueno, es un juego que yo le tenía mucha ilusión porque la saga Splatterhouse era siempre una saga que yo quería jugar porque no tenía la Mega Drive. Y claro, viendo las reviews y... Voy a cortar la intro. Viendo las reviews de las Wii consolas y todo eso, pues... tenía ganas de jugarlo porque era muy diferente a lo que había en Super Nintendo, que es la consola que yo tenía. Y jugué un poquito en casa de amigos, en tiendas y eso, pero no los pude conseguir. Y claro, cuando pude comprarme la Mega Drive mucho tiempo después, ya no los encontré por ninguna parte. Entonces ha sido ahora que ya me he hecho con la tercera parte, que es la última que me faltaba. Y bueno, vamos a probar a jugar. Sé un poco, no me he leído el manual y voy un poco de lo que me acuerdo, pero que no es mucho, o sea que a ver si puedo aclararme con el control del juego. Vamos a ver. Aquí tenemos a nuestro protagonista. Esto es puñetazo y esto es salto. Vale. Lo primero, lo que más cambia es lo de los planos, ¿no? Que después ya no es un... Sobre todo comparado con el primero, no es avanzar solo en una dimensión, sino que tenemos aquí tres dimensiones... Bueno, tres dimensiones. Tenemos varios planos y parecido estilo Final Fight. Uf. Como veis, bueno, también entre habitación y habitación hay pequeñas intros y hay un poco de historia que según el tiempo que tardes en hacer las cosas, pues irán pasando cosas diferentes, ¿no? Que claro, los primeros juegos eran todo lineal, era, bueno, matar monstruos. Como podéis ver, toda una ambientación así muy gore. Que, a ver, yo he sido, sobre todo en la época de los finales de los 80, principios de los 90, era muy fan de alquilar películas de serie B de terror de los videoclub. Vamos por aquí. Y no sé, claro, esta ambientación me recuerda mucho a esa época, ¿no? A los zumbis cutres, las, no sé, el gore, sangre por doquier, bueno, el tomate más que otra cosa, no sé, que se notaba que era falsísimo, ¿no? Pero bueno, era divertido, ¿no? Y ese juego es más o menos, es que a ver, ya empezando desde la máscara, que en esta parte ya está un poco cambiada, pero es que es clarísimamente la máscara de Viernes 13, ¿no? Aquí la tuvieron que cambiar seguramente porque ya, digamos que era clarísimo de que estaba basada en Viernes 13, ¿no? No sé qué estarían pensando la gente de Namco cuando hicieron el primero usando la máscara así tal cual. Vamos por aquí. Como podéis ver, este juego ya no está lineal, tenemos varios sitios donde ir. Uy, ¿qué pasa aquí? Vamos a matar monstruos estos. No sé cómo llamarlo. Me parece una cabeza de alien con, no sé, con algo ahí. Con una boca. Por de pronto es muy fácil, ¿no? No me han tocado. Sí, me han quitado un poco de vida, parece ser. Podemos ir por aquí. Hay otra salida. Vamos a ver. Por aquí también puedo ir. ¡Oh! Vaya, parece que he usado uno del poder. De hecho, ahí musculoso. Para los menos cargos de un solo golpe. Mira, lo quito. Vale, con este botón puedes ponerte y quitarte el poder. Creo. Vamos a ver. Uf. ¿Y esto qué? No puedo hacer nada. Están ahí fantasmales. Bueno, pues vamos. Digo que ese juego tenía unos objetivos. Recuerdo la review, creo que era Super Juegos, donde lo comentaban. Pues ponían eso: que había varias cosas para hacer, de que tenías que hacerlo en X tiempo y visitar X habitaciones o algo así, ¿no? Pero la verdad es que no me acuerdo. Estoy un poco jugando así. Luego le he hecho un vistazo al manual, que es bastante, bastante largo y en color y eso, que eso me gusta mucho. Yeah, recuperada vida. Y eso, recuerdo que tenía. Lo que más me acuerdo de la review esa es de que tenía varios finales. Este juego, bueno, seguramente lo conoces, ha tenido un remake o un reboot más bien en Play 3, pero bueno, Play 3 y 360, que me parece que no ha sido, no hace honor a la saga, ¿no? Que vale, que es así gore y tal, pero no sé, es totalmente diferente. Es lo típico de aprovechar el nombre de la franquicia para hacer un juego que no sé, no tiene mucho del original. Debo ser una garra que nos indica. Tengo lo del Pou casi al máximo. Pero por el pronto no me hace falta, ¿no? Pues es muy fácil. Luego aquí el problema es saber la ruta, ¿no? Y el tiempo. Lo
lo que no sé, me da la impresión de que los primeros eran más. Ok, claro, aquí los monstruos también son un poco así, pero los primeros eran más gore que este, tenían más cosas más bestias. Tengo en mente todavía el primero en PC Engine. Bastante gore. Un día tengo que hacer también algún play de PC Engine. Una consola que me gusta muchísimo. Tengo mucho cariño. Vamos a ver. La típica patada voladora cuando tienes dos enemigos aquí de uno para otro. Esto me recuerda al Final Fight. Uy, ese se alarga el brazo. Y con este ya, muerto, o sea, sale más. Este juego lo que faltaría es un modo doble, sería muchísimo mejor. Claro que es igual complicado de encajar en la historia, pero este tipo de juegos ganan muchísimo siempre jugándose a dobles. Venga. Uy. No comentaré muy bien qué es lo que quieren decir. Uy, había más texto, me lo he saltado. Bueno. ¿Ese es un jefe ya? No puedo controlarlo. Buah, aquí ya tenemos un poco más de gore, ¿no? Con cuerpos por ahí. Volví a sacar el poder. A ver. Ahí está. A ver, quédate quieto. A ver. No sé cómo definir también este monstruo. Es como los otros que había antes, pero con el cabezón más rota. No sé cómo decirlo más. Ah, y la cuestión es que no se queda quieto. Claro, aquí el problema es el tiempo, porque este no es que no me ataque ni nada, es que no se queda quieto. Lo tengo que prácticamente que agarrar aquí, a ver. Venga, quédate quieto. Oh, se le ha caído el cabezón. Ah, pero sigue vivo. Ay, le sale una garra dentro del cuerpo. En fin. Ya faltaban los detalles gordos. Ah, es la lengua que tiene por ahí colgando. ¿Cómo se le ha caído la cabeza? ¡Ah! ¡Tiempo! ¿Ahora sí? Sí. Y este es un juego, no sé, que para la censura que había en la época para juegos así gore y tal, es extraño que lo dejaran hacer, ¿no? Tal vez excepto Mortal Kombat y poca cosa más, que hay que tenga esa sangre. No he llegado a tiempo. ¿Usar el botón o...? Sí, parece que no hay más texto. No hay más texto, no puedo pasar. La máscara. Oh. Ah, vale. Es eso, pero no tenemos un X tiempo para recuperarlo o algo así. Para quitárselo. Al bicho ese y la segunda planta, vamos para allá. Aquí estamos. Uy, me he quitado el juego que tenía de la otra vez. Estamos en una torrecita. Bueno, dentro de lo que cabe hay variedad de escenarios, ¿no? Para hacer todo así la mansión. Me falta este juego, claro, los escenarios no son tan grandes, pero falta correr un poco, vamos por aquí. Digo, uy. Pobre. Vale, vale, ya me di prisa. Venga. Vamos más bichos de colorines. Y esto tenemos una especie de comedor con las velas y todo. Ya.
pantalla. Rápido, rápido. Claro, aquí creo que no tengo mapa ni nada. A ver, si puso pausa o algo. No. No hay mapa de la mansión, así que no tengo ni idea. Supongo que este es un juego, o te lo juegas varias veces hasta descubrir el camino, o te miras una guía, no hay más remedio. Supongo que, ya que tengo a tope, lo puedo usar el poder. ¿Sí? No hay nada. Enemigos, ¿dónde estáis? He llegado hasta aquí, pero no me sale nada. No puedo volver. Tengo que esperar a que vengan. Ah, muy mal esto. El scroll avanza, no puedo retroceder, pero los enemigos vienen muy despacito. Ay, ahora salen por aquí. Venga. Creo que Namco no hizo muchos juegos de este estilo, la verdad. Aparte del Splatterhouse, no recuerdo muchos beat'em ups hechos por Namco. No sé si alguien nos conoce. Uf, estoy casi muerto. Venga. Tengo una bolita esas de vida. Para abajo. Uy, ¿qué es esto? Tengo guardos ahí. Ah, muerto. No duró mucho. ¿Qué pasa ahora? Tengo que continuar, imagino. Sí. Ah, tengo vidas, ¿verdad? No me había fijado que tengo ahí un par de vidas. Porque he perdido power, tendría que haber utilizado el poder. Ah, no me parece. Me ha quitado un montón de vida o es que ya he empezado con poca. Aquí, uff, venga, otra vida menos. Estos enemigos son chunguillos. Venga, me acaba el tiempo. Ya están ahí echando babas verdes por la cabeza. Ah. No sé. Igual me queda que atascar con estos dos. Ahora, ah, vida. No, power, pero también hay vida. Vale, pero en qué voy, ah, con la última vida. Ah. Cada vez más grande. Bueno, ya suponía que no iba a llegar a tiempo. No sé ni qué tengo que hacer por aquí. Supongo que es eso, es jugarlo varias veces hasta que te sepas el camino. Y ya está. Oh, bien, claro, con una guía pues ahí puedes ir más directo por el lado bueno. Creo que no es rojo, la sangre es como así verde, al menos en estos enemigos. Me acaba el poder. Vámonos. Ah, otra vez los focazas estos. Pues venga, vamos a usarlo. Pues me perdí a la otra habitación esta. A ver. Oh, vida. Genial. ¿Y el otro dónde se ha ido? No, ¿dónde puedo ir ahora? Un poco de Pou, vamos abajo. Aquí. Bueno. Bueno, parece complicado por ahora. Nos acorralamos aquí. ¡Ah! Toma. Venga, vamos deprisa. Quedan 3 minutos. ¿Dónde debe ser? ¡Uy! ¡Una mano! ¿Qué es esto? Bueno, voy a sacar el poder porque me van a matar de todas maneras. Ah, ¿no puedo? ¿Cómo cargo a esto? ¡Uah! Me van a matar aquí las manos estas. ¿Cómo? ¿Tengo que atacar otra cosa? Cuando te tiran parece que estás perdiendo una vida, pero en realidad solo estás perdiendo un poquito de vida, ¿verdad? O sea, más que matarme me están retrasando las manos estas. Pero es imposible avanzar bien con tanta mano aquí dando vueltas. Supongo que no son para matar, son simplemente para ir saltando. A ver, cojo el ritmo. Vale.
Sí, ¿no? Ponía, era, no las puedes matar, tienes que saltarlas. Uf. Bueno, no he llegado a tiempo. Ya ves que no, no, o sea, tiene que hacerse antes de los, a veces 2 minutos y medio, puede ser, no lo sé. Joder, para mí. Este es como el bicho de antes, sí. Este es como el jefe final del primer piso. Venga, se le ha quedado el cabezón. Más vida. Lo único del tiempo, que por las vidas que tenga. Ahí, venga. Se me acabó el tiempo. Otro menos. Muérete. Más poder. Bueno, vamos por abajo. Voy a usar el poder para ver si puedo ir más rápido con los enemigos. Uy, no tenía que haber mirado atrás porque. Ah, mira esto aquí. A ver. Digo que lo de poder elegir la habitación, ir de un lado a otro y el tiempo, pues da un poco de originalidad al juego, ¿no? Que no sea. Porque hay muchos beat'em ups como el Steel Rage y algunos otros juegos, tanto el 1 y el 2, se me hacen un poco repetitivos a la larga. También el Final Fight 2 también era muy repetitivo. Fuera, claro, cuando has jugado muchos juegos de pegar golpes, avanzar, avanzar nada más, pues te aburres un poco. Pero este juego al menos tiene la habilidad de que luchas contra el tiempo y que puedes elegir la habitación, ¿no? Tienes ahí una estrategia para ir moviéndote. Claro, una vez sabes el camino mejor, ya no hay tanta, ¿no? Pero al principio es divertido. Si tienes la guía, pues igual ya no tienes nada que hacer, ¿no? Pero uff, y aquí se va a acabar el tiempo. Y seguramente con eso se acaba la partida, imagino. Está todo. Este juego lo tienes que pasar muy rápido, por lo que veo. Venga, un poquito más. Vamos, 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 vamos. No puedes correr, tienes que ir ahí siempre despacito. ¿Qué es esto? Corazón. Igual tiene que haber llegado aquí antes. ¡Ah! Más switchos para saltar. Es también un poco original eso que no sea todo beat'em up, sino que sea un trozo de que tengas aquí los bichos para saltar. Pues tengo que seguir, no, tengo que cargarme a esa cosa. Pero es que no me va a dar tiempo. Vamos a ver. Ah, imposible. Bueno. Ah. Acabo el poder. Y este bicho es complicado ya. Complicadito. Ay. Nada, muerto. Se acabó el tiempo. ¿Eh? Se acaba el tiempo, puedes ir jugando. ¿Qué significa entonces? ¿Que ha muerto ya la novia? Ah, oh, pues. Curioso. Ah, bueno, ¿qué es eso? O sea, solo puedes ver el ending malo, pero te deja seguir jugando algo, es algo. Pero claro, para acabártelo bien, tienes muy poco tiempo. El juego te durará poquísimo si lo haces el camino mejor, ¿no? Y a ver si este, aparte de reírse y lanzarme esos bichos, ¡buah! Pero esos bichos sí que quitan vida. A ver, ¿dónde estás? ¡Buah! Pues quitan muy poquita. Aquí más bien, este juego tiene muchos enemigos que más que quitarte vida, lo que te hacen es retrasarse, ¿no? Te tiran al suelo y te quitan tiempo. Ahora sí que estoy muerto y no me quedan vidas. Buah. Ah, tengo un sistema de password. Pero claro, sin el tiempo. Bueno, por de pronto esta ha sido una toma de contacto, así que creo que la voy a dejar aquí. Luego me voy a informar un poco sobre el juego, me voy a leer el manual, que tampoco está de más. Y seguramente lo probaré. Lo probaré otra vez. Y ya nos veremos por aquí. Vale, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Adiós.